Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. En esta ocasión estoy transmitiendo el episodio número 99 del Club de la Mente y por eso estoy muy feliz, realmente muy emocionado, porque mañana, chicos y chicas, es la transmisión del episodio 100, los primeros 100. ¿Qué es el Club de la Mente? Es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos. Voy a leer 1,000 libros en 1,000 días y voy a compartir cada día uno de estos libros contigo, el conocimiento aprendido, por dos razones. La primera de ellas es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Así que requerimos aprender para poder implementar y obtener mejores resultados en la vida. Y la segunda razón, que es la más importante de todas, es que quiero inspirarte e inspirar a millones de personas a que puedan alcanzar resultados extraordinarios en su vida, a que puedan aprender a tener una disciplina de hierro, realmente. No una disciplina de 7 días, de 14, de 21, de 67 días, no. Una disciplina de 1,000 días. Y si ves a alguien normal como yo haciendo un reto extraordinario y aparentemente imposible, que es leer 1,000 libros en 1,000 días, entonces, ¿qué puedes hacer tú en tus objetivos? Rafael, qué bueno que estás por aquí. Robert, saludos para ustedes. Muchas gracias ya por estarse conectando. Hoy lo estoy haciendo a una hora mucho mejor porque estamos en el episodio 99 y hoy te voy a hablar de cómo escribir y publicar un libro. Antes de eso, una noticia importante: si tú quieres aparecer en el video conmemorativo de los primeros 100 episodios, por favor envía tu video ya, porque pronto sale este video conmemorativo de los primeros 100 episodios. Muy importante esto porque cada 100 episodios vamos a hacer algo especial. No sé, vamos a hacer una fiesta, tal vez vamos a ir a un país a visitar a los fans del Club de la Mente y transmitir en vivo junto con ellos. ¿Qué les parece esto? Denme más ideas. ¿Cuántos van al momento? 99 libros, Juan. Y mañana es el episodio número 100. Así que preparémonos. Hoy te voy a hablar de cómo escribir y publicar tu propio libro. Muchas personas quieren esto y está muy popular hoy en día que podamos convertirnos en autores sin necesidad de ser escritores. Y que esto sea una necesidad muy importante en nuestras vidas, en nuestros negocios, para conseguir más clientes y para alcanzar una audiencia y una autoridad mucho mayor en tu mercado. Realmente, y comienzo con esta frase, es de Benjamin Disraeli, un político muy popular en Bretaña, Gran Bretaña en algún tiempo. Entonces, la mejor manera de ser reconocido sobre un tema es escribiendo un libro. Esa es la frase con la que estoy comenzando el episodio del día de hoy al respecto de cómo escribir y publicar tu libro, porque la mejor manera en la cual te conviertes en una autoridad, la mejor manera en la cual te das a muestras una diferencia con respecto a otros, la mejor manera en la cual eres percibido como un experto sobre un tema es haciendo tu propio libro. No importa si tú eres, no sé, quizás un médico, un abogado, si tienes una empresa grande, si tienes un pequeño negocio o quieres ser experto en algo, si eres conferencista, si eres experto en yoga, realmente no importa. Incluso si eres entrenador personal y quieres hacer un negocio, es importantísimo que hagas un libro. Porque, como ya te lo dije, genera cierta autoridad. Cuando sabes que alguien tiene un libro, tú dices, wow, realmente esta persona sabe de este tema. Es por eso que es tan importante escribir y publicar un libro. No hay necesidad de ser un poeta, de ser un autor, de ser un escritor profesional. Sencillamente, un libro te da un posicionamiento que nada más te lo puede dar. Saludos, David, qué bueno que estás por aquí conectado, ya comenzando el episodio del día de hoy. Entonces, este libro fue escrito por Guy Kawasaki, que fue de hecho jefe de evangelismo en Apple. No creas que evangelismo me refiero a religión ni nada de eso. Él fue el que creó este concepto de los evangelizadores. Él era el encargado de que Apple se difundiera. Y aquí en este libro me encanta, es un libro bastante grande la verdad, pero nos explica en gran medida cómo hacer para que nuestro libro realmente sea exitoso y que no nada más tengas un libro impreso, sino que te genere un ingreso, que puedas hacer un negocio entero alrededor de un libro. Te voy a poner un ejemplo: Robert Kiyosaki, con su libro Padre Rico, Padre Pobre, tan conocido por muchos de nosotros, creó un negocio completo realmente alrededor de este solo libro. Un solo libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre hizo que Robert Kiyosaki construyera un negocio entero. Y así te puedo mencionar a muchos,
muchos más autores, quienes han creado toda una industria alrededor de ser autores, ser escritores, tener libros disponibles a la venta. Es por eso tan importante. Si estás pensando en hacer un negocio, si me sigues a mí porque tú quieres hacer negocios en internet, quizás vender infoproductos y todo esto, necesitas tener tu libro. De hecho, ya en febrero de este año 2017, vamos a estar sacando un curso sobre esto, sobre cómo ser bestseller, cómo vender en Amazon y todo eso. Entonces prepárate en febrero porque vamos a mostrarte cómo tú puedes ser autor, bestseller, y sobre todo más que tener un libro bestseller, que eso se ha popularizado mucho, pero dicen, no da dinero. Te vamos a mostrar cómo hacer un negocio entero, real. No nada más que te digas, ay, eres bestseller, eso no sirve para nada. Lo que sirve es que generes $500, $1,000, $5,000, $10,000 al mes gracias a este negocio. Si no, de nada te sirve. Pero bueno, entonces la ventaja, chicos y chicas, es que hoy en día ser un escritor no conlleva tener una casa editorial, no conlleva ser un experto en escribir libros, no conlleva ser un experto en edición, no conlleva nada de eso. Tú puedes escribirlos y publicarlos en internet para venderlos mundialmente desde hoy mismo, literalmente. Si tú hoy ya tuvieras escrito tu libro en Word, ya no necesitas utilizar ninguna tecnología que solo las imprentas tienen, simplemente en Word, en Microsoft Word, o si tú usas Mac, se llama Pages, así de sencillo, escribes tu libro, lo pones a la venta en internet, y ya te voy a mostrar cuáles son las maneras distintas de ponerlos a la venta en internet, y desde hoy mismo podrías empezar a venderlos de manera mundial. Así de poderoso es esto. Y como te digo, tú puedes escribirlo en Word, ponerlo en Amazon, ponerlo en Apple, ponerlo en Barnes & Noble, ponerlo en ClickBank, algunas de las maneras que te voy a compartir hoy, y cobrar el dinero. Así de sencillo. Y para publicar tu libro, como te digo, no solo requieres, esto es importantísimo, muchos dicen, es que no soy escritor. Sabes, ni siquiera ser escritor es lo que se requiere. Hay mucho más allá. Además de escribir tu libro, requieres convertirte en alguien que es un publicante de libros, si es que se le puede llamar así. Además de esto, requieres convertirte en un empresario cuando haces tu libro. Eso es lo más importante. No creas que se puede vivir de vender libros. Y esto te lo quiero dejar bien claro. Pocos son los autores quienes podrán decir, Pablo Coelho, tal vez Robert Kiyosaki, quizás él mismo incluso ha dicho, mi ingreso no viene de vender libros. O sea, he vendido 2 millones de copias y me gano $2 por venta. ¿Cuánto dinero pude haber ganado? Mi negocio es todo lo que viene después de que compran el libro. Eso es lo más importante que tienes que darte cuenta. El libro es nada más la puerta de entrada a tu negocio. El libro es nada más, por así decir, la tarjeta de presentación para que conozcan qué es lo que tú haces y para que quieran tus productos, tus servicios, lo que sea que es tu negocio. Entonces no pienses que vas a vivir de vender libros. Pero sí puedes. Hola Marcela, qué bueno desde Canadá, qué bueno que estás por ahí conectada, muchas gracias por asistir. Como te decía, sí es la puerta de entrada, sí es fundamental que tengas un libro porque te conviertes en una autoridad, pero no solo eres un escritor de libros, eres un empresario. Requieres saber cómo difundir tu producto, tu libro en este caso, cómo venderlo, cómo hacer que miles de personas se enteren de él y cómo hacerlo popular, en otras palabras. Y tener una plataforma para cobrar, por internet en este caso, y muchas otras maneras que te voy a compartir hoy. Pero imagínate, si no tienes todo eso, y eso es lo que pasa con muchos autores, es la falacia de pensar que simplemente escribes un libro y vas con una casa editorial, lo subes a una casa editorial y ellos te van a perseguir para tratar de comprarte los derechos y vas a hacerte millonario vendiendo libros. No es así. Sí puedes hacerte millonario iniciando con los libros, como tu primer paso, pero vendiendo libros no. Eso es muy importante que lo sepas. Saludos Carlos, qué bueno que estás ahí desde Ecuador, dice. Entonces te voy a hablar de esos tres elementos. El primero de ellos, tienes que ser autor, escribir tu libro. El segundo, tienes que publicar tu libro. Y el tercero, tienes que ser empresario, es decir, vender tu libro. Si realmente quieres ganar dinero, requieres conocer las tres partes. Uno, escribirlo. Dos, poder difundirlo en internet. Y tercero, que te lo compren. Pues bueno, eso es lo que te voy a compartir hoy. Déjame tus comentarios para saber si te interesaría tener tu propio libro.
en internet, ya sea en Amazon, en Clickbank, y vender a través de esto. Aunque no te creas autor, aunque no te creas editor ni nada de eso, si a ti te gustaría generar ingresos compartiendo tus conocimientos. Luego de eso hay una gama de productos. Puedes hacer tus productos en audio, puedes hacerlos como infoproductos en video, puedes hacer conferencias, miles de cosas que surgen alrededor de haber hecho tu libro. Y por eso te pregunto si quisieras hacerlo. Bueno, antes que nada, ¿por qué deberías hacer un libro? Vamos a empezar con el tema de ser autores. ¿Por qué deberías hacer un libro? Según este libro de Guy Kawasaki, que es ser autor, publicante y empresario. Entonces, ¿por qué deberías hacerlo? Porque te apasiona. Esa es la verdadera causa. Si alguien está pensando hacer un libro porque va a generar millones de dólares y dice, ah, no, no, a mí ese tema de perder peso no me gusta, pero voy a hacer millones de dólares en ese nicho. Si tú estás empezando como un pequeño emprendedor y haces algo por el dinero, no te va a generar, no por una situación de que el universo, no, 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 simplemente no te va a generar, porque ni vas a terminar el libro, ni le vas a poner la dedicación, ni el enfoque, ni nada. Sencillamente así. Además de eso, pues el nivel de contenido que vas a crear, quién sabe, ¿no? Entonces, porque te apasiona, realmente. Eso es lo más importante. Vas a compartir conocimientos con otros. Más te vale que sea un conocimiento que tú ya sabes, que te apasiona el tema, que quieres compartirlo con otras personas, que da un resultado a otras personas, porque para eso son los libros. Acuérdate, en el Club de la Mente leemos libros todo el tiempo, pero yo no leo cualquier tipo de libro, tú lo sabes, has visto, leo libros que sirven para mi negocio, para mi desarrollo personal y para tu negocio y para tu desarrollo personal. Cuando nosotros leemos un libro queremos obtener un resultado, no leemos por entretenimiento. Bueno, hay gente que sí, pero nosotros leemos para obtener resultados, para mejorar nuestra vida. Así que cuando escribas tu libro, tienes que estar apasionado y conocer del tema. Esto es obvio, es lógico, pero te lo quería mencionar en primera instancia. Y como te decía, no caigas con la falacia del escritor, y es pensar de que tú vas a ir a una, vas a escribir un libro y después de eso vas a tener 10 agencias y 10 imprentas y 40 casas de libros, y todos te van a querer firmar y te van a querer dar $1,000,000 por los derechos, y después vas a vender millones de copias y vas a tener un montón de personas que quieren autógrafos. No es así, sencillamente no es así el negocio. De hecho, es todo lo opuesto. El escritor que piensa que sucede así y que quiere escribir libros, muchas ocasiones se topa con el hecho de que las personas, cuando entran a una casa editorial o algo por el estilo, primero te cobran por ello, segundo, vas a pasar por un proceso de revisión y edición y etcétera, no controlas qué es lo que vas a publicar al final, no controlas la cantidad de ventas que vas a hacer, te dan un pequeño porcentaje, y entonces finalmente, después de 2 años... de haber puesto tu libro a la venta, resulta que sale a las librerías y tú estás orgulloso, orgullosa por tu libro después de 2 años de trabajo. Ya es un libro transformado que ni siquiera es la idea que tú concebiste. Y quizás tiene ventas, quizás no, porque las casas editoriales van a promover a los autores que más se venden. No a los más talentosos, no a los más atractivos, a los libros que más se están vendiendo. Así de sencillo. ¿Cuál es la solución entonces? ¿Y qué es lo que yo voy a compartir contigo? ¿Cómo publicar tu propio libro self? Tú mismo, tú misma. Esa es la manera más rentable, la más rápida, la más eficaz, y hoy en día todos podemos hacerlo. Con Amazon podemos hacerlo. Hoy en día con Apple, con Barnes & Noble, con Clickbank, tú puedes publicar tu propio libro digital en internet y ponerlo a la venta rápidamente en todo el mundo, a diferencia de otros métodos tradicionales antiguos. Así que, como te digo, en métodos tradicionales vas a pasar meses tocando puertas, meses haciendo un montón de cosas y no vas a lograr más que, por ejemplo, Robert Kiyosaki lo dijo en algún momento, él hizo su libro Padre Rico, Padre Pobre, vendió 2 millones de copias, pero él ganaba $2 por venta. El libro se vendía $25 y él generaba $2 por venta. Imagínate. ¿Por qué? Porque había el editor en la casa, más
el lugar donde se vendía, que era la librería, etcétera. Todos ganaban una parte y él, $2 por venta. De $25 que se vendía. El método que yo te voy a compartir hoy, tú te quedas con 100% de los ingresos. Porque tú eres self-published. Es decir, tú lo estás haciendo y tú lo estás imprimiendo y tú lo estás vendiendo y tú estás haciendo todo el proceso. Claro, requiere ciertos conocimientos. Por eso es que nosotros en febrero vamos a sacar este curso al respecto de cómo vender tus libros en Amazon, venderlos por internet, etc. Pero no es un proceso tan complicado. ¿Qué dice David? ¿Cómo promoverlo en Amazon con publicidad? Eso es lo que vamos a hablar hoy, ahorita en un momento. Amazon, por ahí sí es un buen método. De hecho, es el primer paso, pero después hay otras cosas que puedes hacer. En un momento te voy a comentar sobre eso, David. Gracias por tu pregunta. Entonces, un modelo de ingresos para los autores del futuro. Si quieres generar estos ingresos, ¿cómo le puedes hacer? Uno de ellos, todo esto es por internet. Como yo trabajo muchas de mis cosas. Número uno, ventas directas. ¿Qué quiere decir ventas directas? Tú tienes un sitio web, tú ofreces tu libro. De hecho, si tú vas, para que tengas un ejemplo de lo que me refiero, puedes ir a gabrielblanco.net y revisar en productos, en el área de libros, y vas a ver que tengo ahí páginas de mis libros. Yo mismo vendo mis libros. No los vende una librería, no los vende un... no sé, no los vende Amazon. En Amazon están, pero donde más se venden es en mi propia tienda, porque yo me quedo con el 100% de los ingresos. Entonces es muy importante esto. Saludos de, ok, saludos para ti, Bubu, Leopoldo, qué bueno que estás conectado. Ventas directas, tú mismo lo vendes. Número dos, múltiples formatos, lo puedes vender en PDF, en Kindle, en Amazon, en MP3. ¿Cuál es lo más inteligente que puedes hacer? Todas, todas, porque lo pones en Amazon y la gente en Amazon lo busca y lo compra. Lo pones en tu sitio web y la gente que te sigue lo compra. Lo pones también por ahí en, ¿qué te puedo decir? En Apple y la gente lo compra ahí. Lo pones en Audible, en Amazon y también en MP3, en audio, y la gente lo compra ahí. Lo llevas a unas conferencias presenciales que tú haces y la gente también lo hace ahí, lo compra ahí. Haces un curso virtual alrededor de eso, en video o en audio o en conferencia, y la gente también está consumiendo el mismo contenido ahí. Eso es lo que han hecho los grandes autores y los grandes negocios de conocimiento y educación en toda la historia. Tú haces un pequeño libro con todos los principios y conceptos y alrededor de ese libro creas toda una, lo voy a decir, como yo le denomino en marketing, toda una doctrina que va alrededor de ese conocimiento. Y lo podemos hacer una vez más con el ejemplo de Robert Kiyosaki, en Padre Rico, Padre Pobre. Ha construido toda una doctrina. Libertad financiera, la carrera de las ratas, ¿no te suena familiar? Todo un conocimiento que es implementado en sus audios, en sus cursos, en sus conferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Te pongo por ejemplo a él porque es uno de los más populares, pero te puedo hablar de T. Harv Eker también, quien hizo un solo libro, no tiene más. Hay autores que tienen 10, 15 libros y ganan gran cantidad de ingresos, pero T. Harv Eker tiene un solo libro y alrededor de ese libro tiene una empresa de conferencias extraordinariamente grande, con decenas de autores, decenas de temas, decenas de coaches, etcétera, etcétera, etcétera. Es un negocio de $100 millones. El de T. Harv Eker, probablemente. Pero bueno, hola, qué bueno que estás por ahí. Qué buen tema el de hoy, dice Leopoldo. Muchas gracias. Entonces puedes hacer alrededor de ese libro conferencias, audios, etcétera. Miles de cosas. Simplemente, si quieres saber un poco más, ve a gabrielblanco.net y vas a ver qué fácil. Ahí está todo claro de cómo puedes construir un negocio alrededor de tu libro. Porque no se trata de escribir un libro y que a 99 centavos tú esperes que te van a comprar. Imagínate, a 99 centavos, si quieres ganar $100,000 al año, por ejemplo, con libros de 99 centavos, haz tus cálculos. ¿Cuántos libros tendrías que vender? No sé, un millón, creo, para ganar $100,000 al año. Algo así, ¿no? A 99 centavos, no, 100,000 libros al año. Esos son, en un mes, 10,000 libros al mes. ¿Qué tal? Y de cada 10 personas que tú impactes, uno te compra el libro, estamos hablando de que tendrías que tener una audiencia nueva de 100,000 personas cada mes para poder ganar $100,000 al año con un libro de 99 centavos. O sea, obviamente vemos que vender tu libro así no es el camino. Es hacer todo un negocio alrededor de esto. Saludos, Amador. Saludos, Josie.
Yo sí, sí, así es. Qué gusto que están por aquí conectados. Gracias por asistir al episodio número 99, señoras y señores, chicos y chicas. ¿Cuáles son las ventajas entonces de escribir tu propio libro y de publicar tu propio libro, de hacerlo yo mismo? Uno, control del diseño y contenido. Como te digo, si tú lo pones en una editorial, muchas veces no tienes control del diseño. Tengo un amigo que tenía una portada extraordinaria y la editorial decidió cambiarla por una horrible y así salió. ¿Por qué? Porque la editorial dijo así se vende. Y no se vendió como pensaba, pero bueno. Yo tengo control de mi diseño de portadas, de mi diseño interno, del contenido. Muchas veces dicen, no, ese contenido. Tengo otro amigo también que iba a escribir un libro fascinante en su título y le dijeron, no, ese título no va a pegar mucho porque va en contra de no sé cuáles pensamientos. Y simplemente le cambió el título y arruinó el libro. Entonces, cuando yo soy self-publisher, cuando yo mismo publico mi libro, tengo toda la potestad de cambiar el diseño, de cambiar el contenido, de saber hasta cuándo lo voy a vender y cuándo lo voy a dejar de vender, porque por ahí las casas editoriales te dicen, hey, lo voy a publicar pero solo por un año, y después si no se vende lo quito. ¿Qué tal que tú hayas hecho el trabajo de tu vida y te quitan tu libro un año después? Como self-publisher, yo puedo dejarlo para toda la vida. De hecho, mis libros están para toda la vida. Tú puedes revisarlo. Puedes hacer más dinero, como te digo, si tú lo pones en una casa editorial, te van a dar $1 de cada $20 que ganen. Mientras que, si tú lo publicas, puedes hacer hasta 100%. El precio, tú determinas el precio, lo puedes poner a 99 centavos o lo puedes poner a $300. Yo tengo un libro que se llama Almanac, que vale $100. Tengo otro libro que es la teoría psicológica de... No recuerdo muy bien el autor, creo que es Richard Dawkins. Vale $150. Un libro de 200 páginas. Tengo un libro de Jay Abraham de $1,000. Es un libro de 200 páginas de $1,000. ¿Por qué? Porque yo soy el autor, yo soy el dueño del libro. Entonces decido qué precio ponerle. Sencillo. Excelente, muchísimas gracias, Gaby, qué bueno que estás por ahí. Y Juan dice, ¿hasta cuándo podemos enviar el video? Hasta 2 días más, 2 días más, porque después lo van a editar y lo van a subir. Va a ser un video fabuloso, ¿sabes? Espero que llegue por lo menos a unas 100.000 personas este libro, este video conmemorativo. Puedes distribuirlo en todo el mundo. Una casa editorial nada más es el país, es México, es Colombia, es Guatemala, es Panamá, es España, es Puerto Rico, es Perú, es Costa Rica, no sé. Pero si tú lo pones a la venta en internet, puedes venderlo en todo el mundo y tienes analítica, porque estás vendiéndolo por internet. Entonces puedes saber de qué países te están comprando, de cuáles no te están comprando mucho, cuántas ventas llevas, recibir informes diarios de tus ventas, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas importantes a considerar. Voy a ir mucho más rápido que tengo, mucho más contenido que darte. Cosas importantes a considerar. Edición debe ser profesional para que tu libro no parezca self-published. Es lo peor que puedes hacer, que tu libro parezca autopublicado. El diseño interior y el layout, definitivamente importantísimo. La portada del libro, esto es lo más importante de todo. Si tienes una portada profesional, ese es el error más grande que cometen muchos. Tienen una portada que la hicieron ellos en Paint o en Word o algo por el estilo, y eso no es atractivo. Requieres contratar a un diseñador. Por ejemplo, nosotros que hacemos más de, 50 libros al mes, entre infoproductos, entre audios, entre videos, estamos creando todo el tiempo diseño gráfico y tenemos una compañía que trabaja conmigo, mi compañía de Alquimia Marketing, que hace todos estos diseños gráficos para mí y para clientes en todo el mundo. Entonces, tenemos esa experiencia que si tú lo haces por ti mismo no vas a lograr hacer un trabajo profesional. La portada del libro, la gramática, las comas, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas importantes, pero la portada es de todas la más importante. Porque si la gente ve atractiva la portada y el título, compra el libro. En Amazon, me da risa. La vez pasada le comentaba a alguien que yo entré a mi Amazon y simplemente miraba los títulos y portadas atractivas y le daba comprar, 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 comprar y de una vez lo descargaban de la tarjeta y compré como 40 libros como en 15 minutos. Entonces... eso pasa también con la gente que quiere comprar libros. Si ve una buena portada y un buen título, le da a comprar. No tiene que conocer al autor, no tiene que conocer nada, simplemente lo compra ya. ¿Por qué? Porque es por internet. Ahora, ya que te dije toda esta parte del autor, de por qué publicarlo tú mismo, etc., te voy a hablar un poco del empresario. Acuérdate que te dije, si quieres generar realmente un ingreso como autor, no puedes quedarte nada más con tener un gran talento de escribir libros, sino que tienes que hacer todo un negocio alrededor de ello. Y entonces requiere ser empresario también, ¿sí? Todos los autores, incluso los que hablan de yoga,
te puedo decir que son famosos, son populares, son empresarios. No me acuerdo ahorita del autor, pero hay un libro que me encanta que se llama Deja de ser tú, Joe Dispenza. Joe Dispenza es el autor y él habla de temas espirituales, de temas de meditación, etc. Krishnamurti fue otro gran ejemplo de una persona que habla de temas espirituales y que es un empresario, señoras y señores. Así a algunos no les gusta, es un empresario. ¿Por qué? Porque hace un libro y alrededor del libro hace una conferencia. Gurdjieff, otro gran ejemplo que habla de temas espirituales, pero es un empresario. ¿Por qué? Porque hace un libro, alrededor del libro hace una conferencia, hace un taller, hace un retiro, hace un mastermind, hace una maestría, una mensualidad, una membresía, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso le permite difundir más su mensaje. Así de sencillo. También está Vujačić, Nik Vujačić, todos lo conocen, un chico que no tiene brazos ni piernas y habla de motivación. Es un autor y es un empresario, porque da conferencias, tiene como 7 libros ya, como en 7 años, un libro por año. Todo el mundo hace inversiones, etc. Si quieres alcanzar grandes ingresos con un negocio digital, sí requieres convertirte en empresario. Voy a hablarte un poquito entonces rápidamente para terminar con la transmisión de hoy. Todavía me falta bastante. ¿Cómo ser empresario en mundo digital? Número uno, entiende cuáles son tus canales de distribución. Como les he hablado bastante, puedes ponerlos en retailers online, como lo son Amazon, Apple, Barnes & Noble, entre algunos otros. El más grande, obviamente, que se come el 90% del mercado es Amazon. Entonces, ¿dónde te recomiendo ponerlo? Primero que nada, en Amazon, antes que en cualquier otro lugar. ¿Quieres poner un libro digital en internet? Amazon. Número dos, con igualmente importancia, ClickBank. Es donde yo vendo, muchas personas me conocen como el rey de ClickBank, tengo más de 150 productos ahí. Entonces, esto vende 10 billones de dólares, ha vendido ClickBank, entonces, o algo por el estilo. Es la empresa más grande de productos digitales en el mundo. Si tú pones los productos ahí, vas a tener afiliados. ¿Qué son afiliados? En Amazon la gente busca cómo perder peso y si tu libro aparece, lo compra. En ClickBank hay afiliados y personas que quieren promover esos productos y ponen sitios web, ponen videos y te promueven a ti. Y tú generas todo el tiempo gente que está interesado en tus servicios, en tus productos. ClickBank y Amazon son las dos grandes opciones para poner tus libros digitales a la venta. ¿Qué pasa o qué es lo que te recomiendo como empresario? Puedes ponerlo en retailers, como es Amazon. ¿Qué es lo que yo no veo bueno en Amazon? Es que no haces muchas ventas. ¿Por qué? Porque nadie lo está ofreciendo y vendiendo más que Amazon como tal. Y que ellos te quitan un porcentaje, que es como 30%, mientras que en Amazon, mientras que en ClickBank más bien, es el 100% para ti. Entonces, ¿cuál prefieres? ¿El 70% o el 100%? Obviamente en ClickBank te conviene más porque ganas el 100%. En Amazon generas ciertas ventas, por así decir, en automático, pero en ClickBank tú mismo lo puedes vender. ¿Qué te recomiendo? Ponlo en los dos. Ponlo en ClickBank y ponlo en Amazon. Porque en Amazon siempre vas a tener ventas y ventas y ventas. Tengo un amigo que tiene como 40 libros en Amazon y genera como $3,000 al mes de eso. Y no los vende en ningún lugar. Solo es gente que va a Amazon y ve libros porque le recomendaron un libro, después entra otro y a otro y compra así libros. Y listo. Mientras que en ClickBank tú los puedes vender. Entonces tú puedes saber hasta cuántas personas puedes llegar. Con publicidad, haciendo videos en YouTube, haciendo una fanpage, transmisiones como la que te estoy viendo ahora mismo, etcétera. Entonces ese es el segundo método. El primero es ponerlo en Amazon y el segundo es ponerlo en ClickBank y venderlo tú mismo, tú misma, con tu propio sitio web. Como te digo, un gran ejemplo es gabrielblanco.net. Ahí puedes ver mis libros, etcétera, y vas a conocer cómo es que yo hago mis páginas para vender yo mismo los libros digitales, los cursos digitales en internet. Fundamental que sepas eso, porque es una industria multibillonaria, $2 billones anuales se venden de productos digitales. Y de hecho que estamos hablando de infoproductos, pero de libros digitales, de ebooks, se venden más, como $10 billones aproximadamente. Amazon nada más. No digamos el resto de negocios que hay por fuera de Amazon. Así que es impresionante lo que puedes lograr. ¿Cuál es el contra de las ventas directas de hacer mi propio sitio web? Obviamente tengo que saber un sitio web, saber hacerlo, pero pues no es tan complicado. Y el Pro tiene 100% de ganancias. Amazon, 70%. ClickBank, 100%. ¿Cuál prefieres? Ponlo en los dos. Eso es lo más importante. Y si lo vendes por ClickBank, tienes afiliados. Tienes personas que quieren promover tu libro digital o tus cursos digitales.
Esto es importantísimo porque puedes, sin hacer nada, generar ingresos. Ahora, por ejemplo, hoy, absolutamente ninguna de mis actividades fue relacionada a construir negocios. Hablé por ahí con unos socios, me llamó alguien y ya, pero si reviso mi cuenta, tuve ingresos, tuve ganancias. ¿Por qué? Porque la gente visita mi sitio web y compra los productos digitales, los libros digitales, los cursos digitales, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada vez estamos creciendo mucho más. Y tú también puedes hacer lo mismo. Eso es lo más importante. Otra manera importantísima, ¿y dónde los voy a imprimir? Dicen, las imprentas cobran dinerales, solo pueden imprimir libros por miles. Pues déjame decirte que no. Hoy en día puedes imprimir por una copia en 24 horas y que te cueste $5 imprimir tu libro. Hay dos ejemplos, lulu.com y CreateSpace, que es un servicio de Amazon. Te puede mandar a tu casa un libro impreso, tu libro impreso, tú le mandas el archivo de Word y la portada en JPG, y en una semana tienes tu libro impreso en la mano, una copia si tú quieres, o 10 copias o 100 copias, y te costó $5 cada copia, $8 cada copia. ¿Sí ves qué importante y poderoso es eso? ¿Por qué? Porque hoy en día hay impresión digital, etc. Y no necesitas eso. Puedes venderlos por internet totalmente y que las personas lean en PDF, en Kindle, etc. Estrategia de precio, fundamental si quieres ser empresario. 0.99 a 2.99, es decir, 99 centavos a $3. Si quieres que tu libro se venda muchas copias y es un libro pequeño y corto. 2.99 a 4.99 si ya es un libro intermedio. Y $4.99 a $9.99 si es un libro real, ¿no? Yo mis libros valen $9.99 o más, a menos que sean libros cortos, porque los libros no valen $5. Y el precio que tú quieras, como te digo, yo tengo un libro, no es de Richard Dawkins, no me acuerdo muy bien, es de un psicólogo muy, muy popular actualmente, a mi gusto, la persona más inteligente que he conocido, no me acuerdo muy bien del nombre de él, pero es de psicología. Y es un libro que vale $150, un libro, y tiene 200 páginas. ¿Por qué? Por el nivel de conocimiento que tiene. Tú puedes colocar el precio que quieras, desde 99 centavos hasta $20 por tu libro. ¿Sí? Importantísimo. Crear una versión en audio, lo puedes vender tú mismo en Clickbank o lo puedes vender por Audible, que es de Amazon. Te recomiendo ¿cuál? Las dos. Ponlo en Audible y ponlo en Amazon y ponlo en Clickbank, en todos lados. Porque si no lo vendes en Amazon, lo vendes en Audible, si no lo vendes tú mismo en Clickbank. Lo importante es que lo pongas a la venta. ¿Qué más? Después de que ya tienes tu libro, ya conoces las plataformas donde ponerlos, ahora llegó el momento de hacer marketing, de venderlo, de hacer que se difunda, que la gente lo conozca. Pues bien, reviews. Tienes que conseguir reviews en Amazon si lo vas a vender por ahí, fundamental. Dile a tus amigos, dile a tu familia, dile a tus socios, dile a tus seguidores, si es que ya los tienes, que te dejen un review. Esto es importantísimo porque los libros con más review son los libros que Amazon más recomienda para que otras personas los compren. Como que los pone hasta arriba. Si tienes más reviews, entonces va a ser más importante. Y a la gente también que va a comprar el libro le da confianza ver que es un libro que otros ya recomiendan. Conseguir entrevistas y revisiones en blogs, importantísimo, entrevistas en la tele cuando saques un libro, o entrevistas en una radio, o entrevistas en radios online, o simplemente revisiones de tu libro en blogs y sitios web conocidos en el internet, en Facebook y fanpages, conseguir socios, conseguir alianzas, asociados que puedan promover tu libro y empujarlo a que tenga altas ventas desde el inicio. Si necesitas un sitio web, por ejemplo, ahora mismo tengo un amigo que está sacando su libro y me dice, ya lo tengo en Amazon, ah, qué bueno que lo tienes en Amazon, pero si no tienes una página para ofrecerlo, una página para promoverlo, ¿qué puedes esperar? ¿Quién lo va a comprar? Nada más así, ¿de dónde? Necesitas hacer una página, un pequeño video, tal vez una página donde estén los detalles de tu libro y que lo compren, como un lanzamiento. Gracias por compartir, chicos, ya saben que siempre que comparten mis transmisiones pueden recibir uno de mis libros gratis. Simplemente con compartir la transmisión y me digas qué libro quieres, así de sencillo. Estos 4 libros que tengo los puede recibir cualquiera gratis solo con compartirla. Mi objetivo con que la compartas es que otras personas también tengan este conocimiento. Si tú has recibido inspiración, si tú has recibido conocimiento, si algo bueno has recibido de lo que he hecho hasta ahora en el Club de la Mente, comparte esta transmisión con otras personas.
¿Qué más? Construir una base de datos de seguidores, tanto por correo electrónico, como con tu sitio web, como por las redes sociales. Tú ves que yo tengo una base de datos ahorita pequeña de 26 mil personas en mi fanpage, que llevo un año de trabajarla. Tenía otra fanpage con 100 mil, otra con 25, tengo otras fanpage más grandes, pero la mía personal tiene 26 mil personas. 26 mil personas que cuando saco un libro a la venta lo van a comprar, obviamente, porque son seguidores, son fans. Y es por eso tan importante que crees esta base de datos. Puedes hacer videos en YouTube, fotos en Instagram, transmisiones en vivo en Facebook como esta, para crear una comunidad de personas que quieran aprender más de ti, del tema que sea que tú hables. Importantísimo. Conferencias presenciales gratuitas y pagas, también esto te puede ayudar a que traigas fans al internet. Cuando yo hago una conferencia siempre les digo, hey, háganse fans de mi página para recibir contenido, videos, imágenes inspiracionales de negocios, etcétera. En alguna universidad o conferencias pagas que hacemos todo el tiempo en toda Latinoamérica. Ahí ofrecemos nuestros libros cuando tenemos libros impresos, cuando no, libros digitales. Y entonces es todo un negocio, como te digo, es toda una industria. Y ese es el último consejo que te quiero dar. Construye una continuación, yo le llamo un flujo de infoproductos digitales. ¿A qué me refiero? Ya te lo dije. Si tú haces un libro, no tengo un libro por aquí, pero si tú haces un libro de 200 páginas, la idea es que de ese libro salga un audio, de ese audio salga un curso, de ese curso salga, no sé, tal vez una conferencia presencial, una maestría, un coaching, una certificación, todo un negocio alrededor de eso. Una membresía quizás, que luego salga otro libro y que sea una serie de libros. Entonces tú estás construyendo una empresa de educación y conocimientos alrededor de una idea, de una visión, de un gusto, de una pasión, que es escribir tu libro. Y bueno, eso ha sido lo que he compartido el día de hoy contigo en este episodio del Club de la Mente. Realmente muy feliz, muy emocionado. Ha sido la transmisión número 99. Voy a hacer 1,000 libros en 1,000 días y voy a compartir cada día los conocimientos. ¿Por qué? Aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y quiero inspirar a millones, quiero inspirarte a ti y a millones de personas en el mundo a que sepan que es posible alcanzar todo lo que desean en su vida. Y a que aprendan a tener disciplina, no de 7, de 14, de 21, de 67 días, sino una disciplina de 1,000 días. ¿Quién más te puede decir eso? 1,000 días es una porción de tu vida, ¿sabes? Entonces, si aprendes a tener una disciplina, cualquier persona que haya hecho 1,000 veces una cosa, probablemente algo sabe de ese tema. Y en algún momento lo dijo, creo que fue Bruce Lee, quien dijo, no le temo a la persona que ha practicado 10,000 patadas diferentes. Le temo a la persona que ha practicado una patada 10,000 veces. Y eso es lo que estamos haciendo, profesionalizándonos en un aspecto tan importante. Saludos para ti, muchas gracias por asistir a esta transmisión. Mañana no se la pierdan, es la transmisión número 100. Si quieres salir en el video conmemorativo, mándame ya tu video. Y estamos en contacto, señoras. Compartan, señores, compartan, chicos, compartan, chicas. Pueden recibir una de mis copias de mis libros gratis. Y nos vemos. ¿Cuál será el libro de mañana? Una gran, gran sorpresa. Es uno de mis libros favoritos. Guardé este libro para este episodio número 100. Es uno de mis libros favoritos de uno de mis grandes mentores. Entonces, prepárense. Estamos en contacto. Compartan esta transmisión. Nos vemos. Esto ha sido un episodio más del Club de la Mente.